Bienvenidos a una emisión más de Sí Se Puede TV, el programa institucional de la Alcaldía de San José de Cúcuta, en donde ustedes todos los días siguen conociendo un poco más sobre la gestión que viene realizando nuestro alcalde César Rojas. Hoy les estamos saludando desde el set del programa institucional con una hermosa panorámica de la ciudad de Cúcuta, en donde se ve lo que ha ido progresando con el transcurrir de los años. Como es fin de semana, tendremos un especial de media hora y por supuesto con un invitado que nos va a contar cómo ha ido gestionando un poco más el desarrollo de la zona de fronteras. Por ello, que desde ya queremos saludar al presidente del Consejo de Cúcuta, el doctor Víctor Suárez, a quien le decimos bienvenido y gracias por atender esta gran invitación. Gracias por esta invitación. Un saludo especial a todos los cucuteños y a todos los seguidores de Sí Se Puede TV. Vamos a hablar bien chévere sobre qué está pasando en el Consejo de Cúcuta y lo más importante sobre esa gestión que usted realizó durante el año 2016. Así que, televidentes, yo soy Vanessa Ruiz y como todos los días los estaré acompañando en este especial de 30 minutos el programa institucional de la Alcaldía de San José de Cúcuta, Sí Se Puede TV. Bienvenidos. Doctor Víctor Suárez, comencemos hablando de este consejo admirable que se ha llevado a cabo durante ese tiempo y especialmente en este periodo 2016. ¿Cómo ha sido prácticamente de frente a la comunidad y cómo ha beneficiado a la comunidad? Bueno, nosotros al posesionarnos como un nuevo consejo, tomamos la determinación de llamarnos un consejo admirable durante la vigencia de 2016 porque es un consejo renovado. Solamente 6 concejales antiguos de periodos anteriores estamos acompañando este equipo de trabajo. Hay mucho joven, hay alrededor de 6-7 jóvenes que están participando dentro de la corporación, que sumado a la experiencia de quienes venimos de periodos anteriores, hemos desarrollado grandes procesos al interior. Integración con la comunidad, un tema muy importante, respaldo a los proyectos del alcalde, pero también las críticas a través del control político, y hemos logrado encaminar hacia nuestra función política, nuestra función social y, lógicamente, acompañados de la función académica con las diferentes universidades. Continúan los controles políticos y esta semana quedó prácticamente que aplazado uno de los más importantes a la Secretaría de Educación. Hablemos un poco de pronto de una nueva fecha o cómo se va a estar realizando este control político para esta Secretaría. La ley prevé que el ejercicio de control político es una obligación nuestra. Sin embargo, por motivo de fuerza mayor, la doctora Indira ya había viajado, entonces quedamos en aplazar el control político para la próxima semana. El equipo de Sí Se Puede TV, como siempre, está detrás de la noticia para llevarle todos los detalles de eso que se está generando a través de la corporación. Así que vamos a conocer un poco más sobre ese trabajo que ha venido realizando la Secretaría de Educación, obviamente también estando ahí bajo el lente de la Corporación del Consejo de Cúcuta. Como se tenía previsto en el Consejo de Cúcuta muy temprano el día de hoy, llegaron los concejales de la ciudad para realizar el control político a la Secretaría de Educación Municipal para analizar temas importantes y de coyuntura municipal, como lo es la fusión de varias instituciones educativas de la ciudad que tiene preocupados a los padres de familia. Sin embargo, el presidente de la Corporación Consejo de Cúcuta aceptó las excusas de la Secretaría de Educación y afirmó que ya se tendrá una nueva fecha para este control, teniendo en cuenta que la representante de esta oficina viajó a un compromiso con el Ministerio de Educación. Viajó al Encuentro Nacional de Secretarios de Educación con la nueva ministra de Educación, un tema de fuerza mayor, respetable. La plenaria determinará para qué día aplaza el tema de control político, que vuelvo y repito, no es por el tema en cuestión, sino por el control político de la Secretaría de Educación de lo que ha hecho durante el presente año. Igualmente, el cabildante fue enfático en señalar que los padres de familia de los colegios que en este momento son objeto de estudio para su fusión pueden tener la plena tranquilidad de que estas instituciones educativas no serán vendidas por el municipio y que, al contrario, cualquier decisión que se tome será concertada con ellos para mejorar la calidad educativa y competitividad de la capital norte santandereana. Nosotros estamos atentos. Lo que puedo decir como concejal y como presidente del consejo es que a hoy en la corporación no existe ningún proyecto para la venta de predios propiedad del municipio. Es decir, que a hoy, a este momento, ninguna institución educativa se va a vender. Primero, porque el alcalde no lo tiene proyectado dentro de sus programas. Y segundo, porque el Consejo de Cúcuta no va a permitir que sedes de instituciones educativas se vendan.
Finalmente, el compromiso del Consejo de Cúcuta con la ciudad sigue en pie, especialmente para trabajar de la mano con la administración de César Rojas y ofrecer mejores oportunidades a los cucuteños que creyeron en la propuesta del mandatario local. Sí se puede progresar, que busca posicionar a la ciudad como una de las más importantes y turísticas del país. Y por supuesto estaremos pendientes de ese control político que se le va a realizar en pocos días a la Secretaría de Educación. ¿Cómo recibió usted el Consejo de Cúcuta, doctor Víctor? Hablemos un poco sobre esos cambios que ha dado durante todo el año, no solamente en la corporación, sino también a la gente que trabaja con usted, las personas que se han ido beneficiando poco a poco. Vanessa, yo recibo un consejo bastante deteriorado en la parte administrativa, recibo un consejo desordenado, con una muy mala imagen administrativa ante los cucuteños. Recibo un consejo con el problema de la personería y la contraloría, problemas que causaron inconvenientes de carácter judicial, de denuncias en la procuraduría, denuncias en la fiscalía, procesos judiciales. Afortunadamente logramos sacarlo adelante. ¿Qué entrego? Entrego un consejo con todo el archivo organizado, entrego un consejo que gracias a la administración y al doctor César Rojas logramos remodelar toda la corporación, dar una imagen más agradable, tener un mejor ambiente de trabajo para los empleados, y con esto mejoramos la imagen de la corporación, la percepción ante la comunidad y lógicamente para nosotros también tener la comodidad de trabajar a gusto para los cucuteños. Excelente gestión entonces la que se realizó para este periodo. Sí, en el próximo informe de gestión que realizaremos como Consejo de Cúcuta y que esperamos transmitir por Sí Se Puede TV, estaremos presentando todos los logros que durante este año hemos en conjunto, en un equipo del Consejo Admirable, conseguido no para nosotros, para la ciudad de Cúcuta y para el servicio de los cucuteños. Así es, así como para el servicio de los cucuteños y en esa oportunidad para el adulto mayor, esas entregas de ayudas oftalmológicas que estuvo entregando el alcalde César Rojas. Una vez más, los abuelitos de Cúcuta fueron convocados por el alcalde César Rojas. En esa ocasión, la ayuda del mandatario local consistía en la entrega de 900 lentes que a través de la Secretaría de Bienestar Social y bajo el programa Mejor Visión, les reforzó la condición visual y apoyó el gasto económico en esa población. Estamos haciendo un programa importante del bienestar social con el doctor Teléfono Blanco a la cabeza para entregarle a 900 adultos mayores de diferentes asociaciones de la ciudad de Cúcuta para que de esta manera mejoren la visión y de esa manera pues vincularnos a estos programas que se vienen realizando desde la Secretaría de Bienestar Social. Estamos trabajando en diferentes acciones como es las tardes calientes, los mercados, la entrega de algunos implementos deportivos, lo que es la sudadera, el camibuso, y ahora con esta acción que es los lentes para estos 900 adultos mayores. Los adultos mayores que acudieron a la óptica Sol y Luna recibieron la valoración donde se les determinó la fórmula actual y su condición visual. Ayer en el Palacio Municipal y de la mano del alcalde recibieron uno a uno el nuevo estuche con sus lentes, que sin duda les aportará positivamente a su estado de salud. A mí me da mucho porque la asociación nos ha ayudado a nosotros mucho por parte del alcalde, nos ha dado mercaditos, nos dan las tardes calientes. Ahora los lentes, contenta y satisfecha, ¿por qué? Porque uno cuando está más necesitado le llega una ayuda, ¿sí? Vamos, cuando los mercados, yo estaba recién operada, me dieron dos mercaditos de seguido y ahorita estoy incapacitada otra vez y le doy gracias a mi Dios que el alcalde se acuerda de nosotros. Este programa se une a la atención priorizada que la administración local está teniendo con el adulto mayor, demostrando que todos hacemos parte del plan de desarrollo del alcalde César Rojas y que Cúcuta es una ciudad que sí puede progresar. Bueno, presidente, esto definitivamente es una gestión muy buena que está realizando nuestro alcalde en esas ayudas técnicas que les entrega al adulto mayor. Pero ¿cuál es la opinión, el punto de vista de ustedes, de parte del Consejo de Cúcuta, con eso tan bueno que se está haciendo a la comunidad? Hay tres elementos muy importantes. El primero, que en la campaña que nosotros vendimos con César Rojas, porque es venderle un producto a la ciudad, le ofrecimos infraestructura, desarrollo, pero también le ofrecimos trabajo social. Todo lo que se hace con el adulto mayor, la entrega de ayudas técnicas, la entrega de bastones, la entrega de sillas de ruedas, la capacitación, la parte deportiva, es un tema que a nosotros como Consejo de Cúcuta nos favorece. Pero hay que decirle también a la comunidad que no es solo el alcalde, que nosotros los concejales le damos las herramientas, le damos la plática en el presupuesto, le damos las autorizaciones para que pueda llegar a los cucuteños. Luego, este trabajo es un trabajo conjunto
entre el alcalde y el Consejo de Cúcuta. Definitivamente ustedes son los que aprueban o no aprueban proyectos, es por ello que quiero que hablemos de eso hasta el momento, cuántos proyectos han sido aprobados o qué tipo de proyectos han sido aprobados y lo que de pronto se espera para un futuro para la ciudad de Cúcuta. A los amigos cucuteños hay que contarles que ha sido un año muy fuerte. Tenemos 79 proyectos presentados por la administración, de esos 79, 38, 39 ya han sido aprobados, 25 retirados, otro tanto archivados. Tenemos proyectos desde las concesiones, como el polémico proyecto de la concesión de alumbrado público. En estos momentos estamos estudiando la concesión de tránsito municipal para el tema de semaforización, parqueaderos e infraestructura de la Secretaría. Tenemos proyectos también de carácter presupuestal para hacer movimientos presupuestales y ajustarlos al plan de desarrollo del doctor César Rojas. Tenemos proyectos técnicos, muy demasiado técnicos, como el plan de desarrollo, que tiene que ver con la misión, la visión, hacia dónde queremos que vaya la ciudad. En eso estamos trabajando, siempre diciéndole a los cucuteños, de frente a la ciudad, de frente a la comunidad, apoyando a nuestro alcalde cuando tenemos que apoyarlo, pero también cuando hay que decirle no se puede, pues buscamos alternativas, concertamos y trabajamos. 19 concejales y el alcalde al servicio de la ciudad. Definitivamente sí se puede progresar. Y estuvimos hablando con uno de sus concejales en un tema muy importante para la ciudad de Cúcuta, como lo es el espacio público. ¿Qué se está haciendo para recuperarlo? ¿Qué se está haciendo obviamente para que la gente cuando llegue vea una ciudad más bonita? Vamos a conocer la siguiente información. ¿Cómo se ha venido haciendo desde el inicio de la administración de César Rojas y del Consejo de Cúcuta para el periodo 2016-2019? La corporación apoya las decisiones de la Alcaldía de Cúcuta que proyecten a la ciudad como uno de los destinos turísticos más importantes del país. Es por esta razón que en este momento afirman estar totalmente de acuerdo con el programa de recuperación del espacio público en la ciudad, liderado por la Secretaría de Gobierno del municipio y que ha traído resultados importantes que permiten mostrar la otra cara de la capital norte santandereana. Cúcuta ha venido haciéndose un trabajo desde el mes de enero en la recuperación de los parques, sobre todo hemos visto madres cabezas de hogar encargadas de arreglar diferentes parques de la ciudad. Hemos visto cómo ha cambiado la cara turística de nuestra ciudad, que ha sido pues uno de los ítems que ha empezado a trabajar, o uno de los principales ítems que ha trabajado nuestro alcalde, y creo que ha hecho un trabajo increíble. Por otra parte, el concejal por el Partido Verde también reiteró que las personas que han sido de cierta forma afectadas por este trabajo, teniendo en cuenta que muchas de ellas son vendedores informales, tienen las puertas abiertas del Consejo de Cúcuta y de la Alcaldía Municipal en general para encontrar salidas y acuerdos que permitan a la ciudad mejorar sus aspectos y proyectarse más a nivel nacional e internacional. Hay algunas personas en las que ha generado un disgusto el hecho de el levantamiento de los vendedores del espacio público, pero la comunidad tiene que tener algo claro, y es que para que tengamos una mejor calidad de vida necesitamos un espacio público libre. Aparte, hablábamos con el alcalde cuando tuvimos la oportunidad de tocar este tema de la suciedad que se genera a eso de las 5 o 6 de la tarde en la avenida Sexta o en todo el territorio del centro de nuestra ciudad. Finalmente, reiteró el representante del consejo que desde la corporación no se van a permitir atropellos contra la comunidad, pero sí se mantienen en el compromiso de los concejales y de la administración de César Rojas de llevar a la ciudad hacia el camino del progreso, con proyectos, mega obras, calidad educativa, empleo y otros aspectos que harán crecer la ciudad. Bueno, y no podemos dejar pasar por alto hablar del tema de las condecoraciones recibidas y entregadas también, porque definitivamente el Consejo de Cúcuta se ha destacado a nivel nacional. ¿A qué se debe eso, doctor? Bueno, el Consejo fue reconocido a nivel nacional como el Consejo de mayor transparencia en el país. Tenemos la página web más actualizada. En ella reposan todos los documentos de los honorables concejales, e igualmente en estos mismos documentos reposan todos los impedimentos que ellos tienen para cada uno de los acuerdos que se estudian en la ciudad. Igualmente recibí como presidente de la corporación la medalla al mérito ciudadano en grado extraordinario por parte de la Policía Nacional, como un reconocimiento al trabajo que con la Policía Nacional, con el alcalde
y con todos los organismos de seguridad hacemos día a día en ese gran problema que tenemos en la ciudad, que es el control de la seguridad de Cúcuta. Además, yo creo que eso se debe también a todas las gestiones, proyectos y actividades que se han realizado. Por ejemplo, un día muy importante, el Día de la Bicicleta, entre otros. Bueno, Vanessa, este consejo tiene una característica especial. Los concejales hemos presentado proyectos de acuerdo de iniciativa propia de los concejales. Tenemos el Día de la Bicicleta, tenemos la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos el manual de rotura de vías, que es importante para la ciudad. Yo presenté hace pocos días el acuerdo que reglamenta el manual de contratación en el municipio para que el alcalde sepa qué puede hacer, hasta dónde lo puede hacer y en qué caso requiere autorización del consejo. Entonces tenemos una relación de trabajo muy bonita con el alcalde en el marco del respeto, en el marco de la colaboración, pero siempre de una manera integrada en beneficio de la ciudad. Definitivamente valen la pena esas condecoraciones que se recibió no solamente en la ciudad, sino también a nivel nacional. Una de las noticias que se llevó a cabo esta semana y que dimos a conocer a través de nuestro programa institucional fue aquella prohibición, el decreto de prohibición de venta y manipulación de pólvora en la zona de frontera, especialmente para esta temporada decembrina que ya se acerca. Mediante decreto municipal, la Alcaldía de San José de Cúcuta, en cabeza de la Secretaría de Gobierno Municipal, reiteró la prohibición en la venta, fabricación y manipulación de pólvora durante las festividades decembrinas del presente año. El representante de la administración de César Rojas aseguró que esta decisión se toma con el objetivo de evitar hechos lamentables durante las celebraciones y especialmente se hizo un llamado de atención a los adultos responsables. El señor alcalde dispuso expedir el decreto de prohibición para fabricación, distribución, transporte, venta de pólvora en toda la ciudad de Cúcuta. Eso con el fin de que toda la ciudadanía, todos los cucuteños, pasemos una Navidad en paz, en familia, que no tengamos que salir corriendo a las urgencias de los hospitales, de las clínicas, a llevar a nuestros hijos por algún incidente de que se quemen con algún artefacto de pólvora. Igualmente, Óscar Gerardino hizo un llamado a todos los habitantes de la capital norte santandereana para que denuncien cualquier venta de pólvora en sus sectores y recordó que existen amonestaciones económicas para quienes incumplan la norma municipal. Hacer un llamado también a la ciudadanía que nos colaboren, que nos avisen a nuestras redes sociales, a nuestro Twitter, Gobierno Cúcuta, a las redes sociales de la Alcaldía Municipal, si saben de algún sitio donde estén elaborando, fabricando pólvora para poder hacer estos decomisos. Se va a trabajar articuladamente con la Policía Metropolitana. Las sanciones también para aquellas personas que incumplan este decreto, que quemen pólvora sin las autorizaciones, son de 1 a 5 salarios mínimos. Finalmente, los cucuteños recibieron con buena actitud la decisión de la administración de César Rojas y están convencidos con que pueden celebrar una Navidad sin necesidad de pólvora. Aplaudieron la iniciativa del alcalde municipal porque consideran que en muchos de los lugares donde venden o usan artefactos pirotécnicos no cuentan con las normas de seguridad necesaria y esto representa un peligro para la ciudadanía. Son medidas que valen la pena, ¿no? Porque si vemos los resultados anteriores, niños amputados sus dedos con sus manos deformes, mucha gente ha quedado deforme a causa de mal uso de la pólvora. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿no?, con este decreto del alcalde y hay que mirarlo de una parte de beneficio, ¿no? Es un beneficio para nuestros propios hijos. El trabajo para evitar que se venda pólvora ilegalmente estará acompañado durante toda la época decembrina por la Policía Nacional y encabezado por la Alcaldía Municipal. Bueno, definitivamente uno de los decretos más importantes que creo que ya la ciudad de Cúcuta lo necesita, así como el resto de las ciudades que ya están empezando a aplicar este tipo de venta y manipulación de pólvora. ¿O usted qué opina con respecto a esto, doctor? Claro que acompañamos a nuestro alcalde. Este decreto, primero, nos va a evitar niños quemados en Navidad. Segundo, tenemos conocimiento de que policías, tenemos conocimiento de bomberos que han perdido sus extremidades, que pasan una Navidad triste. A estas personas que vendían anteriormente la pólvora en la ciudad, las invitamos a que vendan otros productos, a que vendan las anchetas navideñas, a que busquen otra alternativa y no esta alternativa de la pólvora que le causa daño, causa dolor y causa tristeza en nuestra ciudad. Yo os invito a todos los cucuteños a que de una manera amable, de una manera cultural,
prohibamos el uso de pólvora en la ciudad de Cúcuta para que todos podamos pasar una Navidad en paz. Y que este 2016 sea uno de los diciembres con menos personas que hayan sido quemadas por esta manipulación de pólvora. También hay un tema que tenemos que tocar y son estas sesiones privadas que se realizan con diferentes entidades que de pronto solamente se tienen a puerta cerrada, también con la Alcaldía de San José de Cúcuta, una en especial como lo es la sesión secreta con la policía. Vanessa y cucuteños, el Consejo desarrolla diversas actividades, pero hay medidas y hay temas que no se pueden estar dándole a toda la ciudadanía. Son temas de seguridad, medidas de seguridad. Cúcuta tiene todas las guerrillas, tenía la FARC, el ELN, el BPR. Hemos sufrido diferentes atentados en la ciudad producto de esas guerrillas. Tenemos todas las bandas criminales y nosotros tenemos que empezar a tomar medidas. Junto con el alcalde, el coronel de la policía, el comandante del ejército, el director de fiscalías, se realizan unos consejos de seguridad extraordinarios de carácter reservado y en ellos tomamos todas las medidas para que usted como cucuteño esté tranquilo, para que todos podamos disfrutar de nuestra ciudad y para controlar la violencia que nos ha incrementado por la llegada de bandas criminales venezolanas. No podemos rechazar a los venezolanos porque tenemos una ciudad de puertas abiertas, pero sí tenemos que tomar las medidas de control para que nuestra ciudad sea una ciudad tranquila y se mantengan los índices de violencia por debajo de la media nacional. Es más, ojalá Dios nos permita llegar a cero en índices de violencia y que Cúcuta, como una ciudad en paz, pueda atraer turismo. Y con este gran trabajo se va a lograr que esos índices bajen un poco más. Queremos, doctor, que usted conozca una buena noticia también que se desprende por parte de la Secretaría de Equidad de Género durante esta semana y fue la graduación de 300 mujeres en Ofimática. Como siempre, el equipo de Sí Se Puede TV ha estado presente en estos grandes eventos que ocurren a través de la Alcaldía de San José de Cúcuta. La Secretaría de Equidad de Género en Cúcuta sigue comprometida con la comunidad en la zona de frontera, especialmente con las mujeres y hombres cabeza de hogar pertenecientes a las asociaciones que se encuentran adscritas a esta oficina. La representante de la administración local aseguró que se capacitan a estas mujeres con el objetivo de brindar mejores oportunidades laborales. Gracias al alcalde, que es siempre quien está ayudando a todas las mujeres, hemos mirado la oportunidad de darles a ellas algo diferente para que el año entrante le demos empleo. Ellas siempre están buscando la manera de que las estemos empleando en algo. Ustedes saben que somos la segunda ciudad en desempleo en nuestro país. Esta vez se les quiso hacer un diplomado en informática y pues están felices. La verdad, pues yo también me encuentro muy feliz porque iniciamos 300 mujeres. Fueron 300 en total las personas que se capacitaron en Ofimática gracias al convenio que mantiene la administración de César Rojas con la Corporación Formadores Nueva Colombia, donde existe la disposición por parte de los directivos y docentes de seguir formando técnicos en áreas como informática y afines para disminuir el índice de población desempleada y sin oportunidades laborales. Quiero resaltar el trabajo tan grande que está haciendo esta administración en cabeza de nuestro alcalde. Es una gestión muy grande. En este momento nosotros, la Corporación Educativa Formadores Nueva Colombia, pudimos capacitar a 300 mujeres. Estas 300 mujeres divididas en grupos de a 30 cada uno, fueron en total 10 grupos y fue una experiencia de verdad que bastante muy alegre, muy motivada. Por su parte, las personas beneficiadas con este diplomado están convencidas con que a partir de este momento se les abrirán más puertas en la parte laboral, teniendo en cuenta que muchas de ellas nunca habían tenido contacto alguno con un aparato tecnológico. Pues esperamos tener algo más apropiado, de pronto un trabajo, tener esto nuestras familias, bueno, tener algo más competitivo, ser algo mejor, ser mejores cada día. El trabajo con las mujeres cabeza de hogar, hombres víctimas de la violencia y comunidad en general, especialmente la más vulnerable de la ciudad, está garantizada en lo que resta de la administración de César Rojas.
Qué bien por estas mujeres que se graduaron en ofimática con el objetivo de tener una profesión más y obviamente un ingreso económico. Doctor Víctor Suárez, ya para ir finalizando esta gran entrevista, cabe resaltar ese trabajo que se realizó entre el presidente del Consejo de Cúcuta y obviamente nuestro alcalde César Rojas. ¿Cómo fue todo ese trabajo que ustedes estuvieron realizando durante este año 2016? Bueno, el alcalde es un hombre muy social, es un hombre trabajador, es un hombre dedicado a la ciudad. Lógico que hemos tenido diferencias, pero hay un dicho popular que utilizamos. Sí, lógico. Hay un dicho popular de los cucuteños: la ropa sucia se lava en casa. Nosotros discutimos, argumentamos, pero concertamos medidas para beneficiar a los cucuteños. No puede ir el Consejo por un lado y la ciudad por el otro. No puede ir el Consejo por un lado y el alcalde por el otro y la ciudad por el otro. Todos tenemos que ir por el mismo camino buscando que en Cúcuta demostremos que sí se puede progresar. Así es, sí se puede progresar. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio del día de hoy, mostrar ese trabajo tan bueno que se realizó durante este año y que obviamente usted va a seguir trabajando por el progreso de la ciudad durante todos los años siguientes. A ustedes, Vanessa, y a este excelente programa que nos permite llegar a todos los cucuteños. ¿Cómo le parece nuestro ser? Muy bonito. La verdad, lo estábamos necesitando en la alcaldía de Cúcuta porque necesitamos llegar cada día al corazón de los cucuteños. Y además, ese es el primer invitado que viene y lo estrena acá con nosotros. De esa manera nos despedimos. Recuerde que lo seguimos invitando para que usted esté pendiente día tras día en todo lo que ocurre a través de las redes sociales de la alcaldía de San José de Cúcuta, que en estos momentos aparecen en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que es Sí Se Puede TV.